Pues ahí estamos con ese tema realmente brutal, Ingrid We Trust, de esta formación gallega que nos llega, como venimos hablando, presentando en el programa, de la mano de Suspiria Records. Una bocanada nueva y fresca dentro de lo que es la nueva ola, por así digamos, del thrash metal, aunque ellos tienen una buena dosis, una buena base de las viejas glorias de lo que era el antiguo old school. Me estoy refiriendo a Cheche en batería, Bell en bajo, Alex en guitarra, Carlo en guitarra y al frente de la formación Charlie en las voces. Ellos están ahora mismo presentando su primer full length, su primer larga duración, Thrash Converters. Y yo creo que han puesto el dedo en el anillo, porque sin duda los 10 tracks que componen este material, pues es eso mismo, una auténtica conversión del old school, del thrash metal, pero con sonido actual. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo, a dar paso a los chicos que están del otro lado. Le vamos a decir a todos ellos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues ahí estamos, que ya venimos semanas atrás pasando a Lethal Vice, una bandaza que se viene desde Vigo, desde Galicia, dándolo todo, y con este primer material, como decía, Thrash Converters, yo creo que como dije, como anillo al dedo ese título, ¿no? Pues sí, el título está pensado para lo que hay dentro, vamos, para el material. Material que tiene de todo, ¿no? Tiene thrash metal old school, pero también hay partes variadas, mucha técnica, mucha agresividad, incluso algunos trozos más progresivos, ¿no? También pequeñas partes progresivas, pero todo eso aderezado con mucha rabia, con mucha energía, ¿no? Sí, hombre, igual progresivo es mucho decir, pero bueno, tenemos cada uno influencias distintas y tal, y todo se ve reflejado en los temas. Son variaditos, pero bueno, siempre el de fondo, el thrash old school, que es la influencia que nos une a todos, básicamente. Decir que está toda la formación del otro lado, excepto el vocalista Charlie. Yo les agradezco a toda la formación la referencia que han tenido con el programa, de estar todos presentes. Lo que ustedes decían, o yo decía, de progresivo, igual me expliqué mal, no hablamos de progresivo a nivel de otras bandas que todo el mundo sabe, sino quizás más de poner ese thrash metal de la vieja escuela a la actualidad, ¿no? Con mucha más técnica, quizás, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Tampoco es que seamos aquí unos súper técnicos, pero bueno, hacemos lo que podemos y siempre el nivel técnico, bueno, tratamos de meter detalles que bueno, que se identifiquen. Hostia, espera. Me sonó el teléfono un momento, no pasa nada. Eso, que bueno, queremos que los temas sean completitos y tengan pues un poco de todo, y la parte técnica siempre es importante. ¿Qué destacarían ustedes de estos 9 cortes con esa intro, Insert the Coin? ¿Qué podríamos decir a los oyentes? ¿Qué es lo que más les puede llamar la atención de este Thrash Converters, de Lethal Vice, de estos temas? ¿Qué es lo que pueden considerar ustedes que es lo más, digamos, atractivo, lo más vistoso o lo que ofrece la banda? ¿Qué puede ser eso? Bueno, creemos que si te mola el thrash old school de toda la vida, la onda de Anthrax y esta gente, pues realmente no es que hagamos nada nuevo, ¿no? Sigue siendo, bueno, sigue esa estela, y lo que queremos hacer es temas que, bueno, que a nosotros nos molen, que nos parecen cañeros. Entonces, si es un estilo que te mola, yo creo que esto te va a molar también. O sea que quizás no hay nada innovador, pero lo que queremos hacer son temas que te enganchen,
y bueno, a nosotros nos gusta y creo que, bueno, más o menos lo hemos conseguido. Yo creo que sí, que es como si uno emergiera en esa época, ¿no? Sí, claro, hombre, salvando las distancias, pero la influencia es bastante clara y queremos transmitir esa atmósfera que se creaba, ¿no?, con los temas de los 80 y... Pues yo creo que sí que lo habéis conseguido. Ahora pondré de fondo alguna ráfaga, algunos instantes de algunos de los temas. Concretamente ahora está sonando el Diplomatic Humanity, realmente también una auténtica metralla, una auténtica pasada. Lo que sí veo en la métrica, en el minutaje de los temas, que son todos muy 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 estándares, ¿no? De sobre los 5 minutos. ¿Eso sale así? ¿Se piensa previamente? ¿O simplemente fue cosa de los ensayos? Pues fue casualidad, la verdad. Tú vas haciendo los temas y al final, pues cuando sientes que tiene que acabar, acaba y pues el minuto que salga. De hecho, a veces, joder, decimos, joder, podemos hacerlos más cortos o más largos y tal, pero al final, pues bueno, tuvieron esa duración y fue casualidad totalmente. El orden del traslige, ¿eso también lo pusieron así tal cual o eso fue ya más pensado? Eso ya lo pensamos un poco más. Los temas, bueno, cada uno se hizo en su momento, algunos tienen más tiempo, otros son más recientes, pero bueno, fuimos estudiando cuáles creíamos que iban mejor, pues en el orden y tal, y es lo que se refleja ahí, vamos. Ese orden que me estás comentando, que fue un poco más o menos previsto y estudiado, todo ello hay que decirlo, ¿no? Que este material fue masterizado por Rubén Alonso en Castel Bompaloven. Eso me gustaría que me dijeran cómo surgió esa posibilidad de hacer esas mezclas y ese mastering con Rubén Alonso. Pues con Rubén, con Palomo hicimos todo, de hecho, hicimos la grabación allí y ya que, bueno, trabajamos con él, pues ya se encargó él del proceso posterior. Y bueno, simplemente una persona que conocíamos ya de hace tiempo, que nos hizo de técnico en varios conciertos y tal, es el líder de Fallen Sentinel, y bueno, pues nos comentó en su día pues cómo trabajaba él y cuáles eran sus condiciones, y pues ya lo conocíamos y nos gustaba cómo trabajaba y demás. Entonces pues fue todo muy sencillo y hablamos con él y nos pusimos manos a la obra. Para ustedes, ¿qué es mejor? Bueno, ahora habéis tenido esa oportunidad de grabar más o menos por vuestra zona. ¿Qué pensáis de gente que se marcha fuera de su provincia o incluso de su región a grabar a otras partes, inclusive también a nivel de mezcla, de mastering, lo envían fuera inclusive de España? ¿Qué opinas de este tema ustedes? Hombre, opinamos que, a ver, calidad hay en todas partes. No tienes por qué irte fuera para hacer algo de calidad, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay gente fuera que ya tiene un nombre, ¿no? Y que escuchas cosas que han hecho y dices, joder, pues yo quiero sonar como tal o cual grupo. Entonces, pues te vas ahí, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos gente, oye, que hace las cosas muy bien, o sea que tampoco es algo indispensable para sonar bien tener que irse fuera. Pero bueno, es una opción bastante bastante buena, claro. Vamos a ir, si les parece bien, un poco desgranando, un poco también destripando o descuartizando, si me permiten esas expresiones, lo que son los temas. Y bueno, voy a comenzar por lo que se ve a primera vista, ¿no? La portada, ¿no? Vuestro logotipo, una especie de demonio, calavera, saliendo del fuego y demás historias. También se ve cosas, algún ordenador, cables y demás. ¿Cómo surgió la idea de esa carátula, de ese boceto? Bueno, el artista de la portada es curiosamente Charlie, el vocalista, que no está ahora mismo aquí, y bueno, el que mejor lo sabe explicar es él, por eso que hubiera sido bueno que estuviera aquí, claro. Pero, pues, mira, de hecho tenemos aquí una entrevista que le hicieron hace poco, así que está aquí a mi lado Abel. Bueno, no. Vale, te voy a leer. Yo paso. Bueno, yo paso. Abel,
A ver, es vergonzoso, lo voy a leer yo. Bueno, en palabras de Charlie, lo que dice es, vamos a ver, la portada general es una metáfora del proceso de zombificación al que estamos sometidos en la sociedad de consumo actual. Nacemos puros e inocentes, pero conforme vamos caminando por la vida, se nos condiciona hacia una determinada forma de entender el mundo, que no es para nada lo que debería ser normal. De esta forma, cuando salimos del cascarón, que simboliza el inicio de la independencia y vida adulta, no somos más que seres vacíos alimentados por toda cuanta basura nos venden aquellos que realmente son libres y quieren todo el pastel para sí. Es ahí donde aparece nuestra mascota Cosme, que es la calavera esa que hay ahí en medio, rompiendo el muro que arroja luz sobre estas tinieblas, en un intento de abrirnos los ojos y gritar por aquello que no está bien, que no es justo y nos hace esclavos. Solo hemos de pulsar ese botón de desconexión para poder liberarnos y decidir por nosotros mismos. Bueno, como ves, su explicación es bastante extensa. No sé si te ha quedado claro, pero... Bueno, más o menos. Lo que sí veo es que algunos de los de las párrafos y de las palabras que dice Charlie un poco también se ven reflejadas en algunos de los temas que tienes en este fantástico material, Crash Converter, Lethal Vice, Zombies from Outer Space, Street Violence, un poco todo eso refleja ese sentimiento y ese argumento que vuestro compañero, vuestro vocalista, dice en esa entrevista en otro medio especializado, ¿no? Sí, sí, al final, bueno, todo está relacionado y, hombre, está claro que siempre la música, ¿no?, te inspira para, pues, eso, para hacer la portada y demás y todo, claro, es un conjunto y tiene que estar conectado, ¿no?, de alguna forma. Entiendo que las letras las hace él, ¿no? Pues no. No. Por ese repertorio, digo, bueno, seguro que este está escribiendo a saco normalmente. Pues no, de hecho, bueno, ahora parece que está empezando a ponerse con el tema, pero de los temas que de este disco, por lo menos, suyo no hay ninguno. A ver si ahora en el siguiente ya... se mete con alguno. ¿Quién fue el maestro de las letras para este material? Pues ahí compartimos la tarea aquí el batería Cheche y yo, Calo. Y entre un batería y un guitarrista puede haber esa química para componer y luego plasmarlo también con los riffs que tanto tú, que eres guitarrista, como Alex, como el resto de la formación va sacándose. Eso se va pegando, se va limando, se va ensamblando, ¿o no? Sí, claro, al final, bueno, cada uno aporta lo que puede, y bueno, muchas veces ya vamos con temas que instrumentalmente ya más o menos completos, y al final pues lo que metemos es eso, tenemos una letra y se la metemos ahí un poco con una melodía y demás, o sea que la forma de trabajar, bueno, es bastante cómodo. A grandes rasgos, de vuestros temas, ¿de qué tratan? Bueno, en general, de denuncia social, ¿no? Quizás es el tema así que más, bueno, que más tratamos. Pero bueno, al final son bastante variados, porque ya ves, hay uno de zombies ahí, en plan ciencia ficción, ¿no? Y realmente, pues cualquier cosa que queremos expresar, ¿no?, y se nos ocurre en un momento determinado, pues la soltamos ahí y ya está. Bueno, antes lo decía que iba a poner una ráfaga. Vamos a subir esto un poquito para que la gente sepa la buena onda, la buena vibración, la buena caña que mete Lethal Vice. ¿Cómo? Perdón. Realmente este tema, esta parte de este tema de Street Violence, realmente te envuelve y te hace ir a esos años gloriosos del thrash metal. Me viene a la mente muchas bandas, sobre todo de la parte americana, ¿no? Sí, sí, de hecho, quizás nuestra influencia a la hora de hacer thrash sí que es más la vertiente de la Bay Area americana, más que la europea, ¿no? Se puede decir que es, bueno, se nota, ¿no?, en el sonido y en los temas. Quizás es siempre a donde hemos tirado más, aunque nos gusta todo, ¿no? Pero bueno, al final es por donde tiramos nosotros.
Pero siempre con vuestra guindilla y vuestro punto de condimento, ¿no? Que es lo que antes yo quería expresar, esas variaciones y esas historias que les hacen a ustedes tener ese punto de diferencia con el resto y también, ¿por qué no?, de agresividad. Estábamos con Lethal Baez, con casi toda la formación del otro lado, con Cheche, con Abel, con Alex, con Carlos y excepto Charles, el vocalista que no ha podido estar, al cual le mandamos un saludo enorme, ¿no? Vamos a dime. Hola, Charlie. Dos besitos. Un saludo para Charlie. Un saludo para Charlie. Charlie, pues ahí está, que quede constancia. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en un poco, si les apetece, a ir hablando de los temas, si no de todos, sí de alguno. Uno de los que más a mí me gusta y también más suelo pinchar en el programa es el Psycho Surgery. Es brutal ese tema, ¿no? Eso es una auténtica ametralladora de thrash metal, ¿no? Bueno, igual está mal que nosotros lo digamos, pero sí, la verdad es que nos gusta bastante y sí, la verdad que funciona bastante bien. Es uno de los que nos suelen decir que le mola a la gente y está bien porque es bastante variado, no empieza como acaba, ¿no? Tiene partes distintas y demás y la verdad es que sí, es uno de los que más nos gusta. Y luego también otro de los que suelo también pinchar bastante, aparte del que tenía antes de fondo, el Street Balance, es el siguiente, la pista número 7, Godless War. Háblame de esos dos temitas, de qué van, cómo se compusieron. Bueno, del Godless te va a hablar aquí el Cheche, que es el que hizo la letra y sabe más. A ver, Cheche, cuéntame. Bueno, lo que puedo decir básicamente que la letra, tema en general de la canción, es una crítica hacia, bueno, la religión, la sociedad que envuelve la religión y, bueno, todas esas mentiras y esos negocios que hay por detrás, que no se habla de ellos normalmente y, bueno, siempre nos gusta atacar esa clase de temas porque, no, bueno... En ese tema no criticáis a, digamos así, a la religión, sino a todo lo podrido que hay redondeando a lo que es la religión, ¿no? Exacto, sí. Con todos estos casos de pederastia que han salido y con todas las historias que están habiendo de abusos por parte de curas, sacerdotes y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, realmente un poquito más enfocada quizá a la religión católica en cuestión, pero bueno, realmente, al menos personalmente, yo creo que se podría aplicar a cualquier otra religión. Y ahí el nombre Godless World, de que es un mundo, debería ser este mundo un mundo ateo. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, estamos con Lethal Baez hablando de los temas, hemos hablado de alguno de ellos, de Psycho Surgery, la pista número 7, Godless World. Bueno, ya que estamos, vamos también con que alguno de ustedes me hable de por ejemplo, la pista número 8, la siguiente, Operation War Horse. Otro tema, otro temazo también, ¿no? Sí, ese es un tema que ya tiene algo de tiempo, fue de los primeros que se hicieron para este álbum. Y bueno, es un tema bastante clásico, tiene muchas reminiscencias, ¿no?, a grupos míticos y tal. Y bueno, la temática básicamente pues viene a ser como que Operación Almacén, ¿no? Es la traducción literal. Y viene a ser como que el primer mundo utiliza a países del tercer mundo como su almacén, ¿no? Que al final son países ricos en materias primas que de las que ellos no sacan provecho y sin embargo nosotros sí, ¿no? Es un poco una crítica a todo eso. A todo el colonialismo que aún después de muchos siglos sigue habiendo. Efectivamente, sí. Cada vez más. Desgraciadamente, sí. Sí, cada vez más estamos en la superglobalización, desgraciadamente. Yo sé que están recién salidos del ensayo, ahora hablaremos también de eso, del día a día de la banda, de los conciertos, de los planes futuros, pero sí, ya que estamos con hablando de los temas que me gustaría, no sé si va a haber quórum o no, espero que sí, ¿qué tema
No digamos que es el tema que más le gusta a unos y a otros menos, y a mí me gusta más Diplomatic Humanity, o a mí me gusta más In Greek We Trust, pero sí que me digan entre todos qué tema representa el sonido de la banda en este Thrash Converter. ¿Qué tema sería el book insignia de la banda? Pues difícil pregunta. A ver, estamos aquí meditando. De la 2 a la 10 creo que todas. ¿Cómo? De la 2 a la 10 creo que todas. Así, ¿no? Menos la intro, bueno. Bueno, la intro. La intro también, pero es que... La intro también. La intro, book insignia de Lethal Vice. Insert the coin. Psycho, yo no me puedo mojar. No lo sé. A ver, aquí dicen el Psycho. Psycho. Sí, Ingrid. Psycho, Ingrid. Sí, por ejemplo. Tampoco tenemos ahí uno. Psycho e Ingrid. Una épica batalla entre esos dos. Pues sí, yo creo que también, como antes decía, son quizás los que a mí más me gustan, los que más suelo pasar en el programa. Es más, yo me decantaría por la pista número 2. Incluso hace referencia a vuestro tour que estáis armando, un tour que se viene bastante bien, que hablaremos de ello. Y bueno, pues ese Ingrid We Trust. Representa el sonido de Lethal Vice, realmente una masa que viene desde Galicia a través de Suspiria Records. Hablando de Suspiria Records, sois de la misma ciudad, trabajáis, supongo que de concierto, de estar por ahí en la ciudad, conocéis al responsable de Suspiria Records, a Quinta, le mando un saludo, un abrazo. La verdad que es un sello que viene trabajando por el metal gallego realmente brutal en los últimos tiempos. La pregunta que les hago, si no hubiera sido Suspiria Record, ¿hubieran trabajado con alguien de fuera de Galicia o hubiera sido el caso de autoedición? Tendríamos que estudiarlo en el momento. Sí, la verdad que no, en su día no lo pensamos, porque surgió la opción de Suspiria y ya tiramos por ahí y no vimos mucho más allá, pero claro, si se diera el caso, pues lo hubiéramos pensado. La autoedición siempre está ahí, pero bueno, hubiéramos visto qué más opciones hay, pues bien aquí en Galicia, fuera, pues donde hiciera falta, vamos. ¿Qué aparte de lo que decía yo de estar en vuestra ciudad y demás, qué opinión les está pareciendo el trabajo con Suspiria Records hasta la fecha? ¿Cómo ves la historia con ellos? Pues sí, francamente, bien. De hecho, ya los conocíamos de antes, porque antes de montar el sello Suspiria tenían una promotora que se llamaba Breaking Productions y ya estuvimos con ellos un tiempo. O sea que ya manteníamos relación con ellos y ya nos conocíamos de sobra. Entonces, siempre fue todo sobre ruedas y desde luego, desde ahora, desde que sacamos el disco, todo fue siempre bien y estamos muy, muy contentos. Lleva esto poco tiempo en circulación, desde el mes de septiembre, y curioso, es la referencia número 11 de Suspiria Record, y salió un 11 de septiembre, oficialmente, o por lo menos la nota que me han pasado, no sé si eran conscientes de ello. Hombre, lo que salía el 11 de septiembre, sí, ¿no? Fue un poco... ¿Eso fue premeditado o no? Sí, sí, relativo, sí, no. Es llamativa la fecha. Puede ser que sí, sí. No, son cosas, anotaciones que veo y bueno, pues voy a hacerle este comentario a ver qué opina. Bueno, si era un poco mitad y mitad, pues bueno, no pasa nada. Estábamos diciendo, el comentario, la pregunta iba por ahí, desde septiembre hasta ahora que está esto marchando, está ya haciendo conciertos en el último cuatrimestre o trimestre de este año 2014. ¿Cómo ha sido la aceptación de los medios de prensa, en especial, ya que esto es de Noise Hour, programa de radio, a nivel de radio se está pinchando, no se está pinchando, y también me imagino a nivel de los metaleros y metaleras de a pie? Me gustaría que me dijeran cómo está recibiendo la gente esta gran apuesta de Lethal Vice. Pues bueno, de momento la respuesta está siendo bastante buena. Nos llegan reviews de webs de metal y demás, y suelen ser bastante buenas. De hecho, tenemos ahí como una media de notable, que es bastante interesante. Y pues
¿Qué más? Sí, en radios también se tiene pinchado, te hemos escuchado en alguna, incluso alguna americana o así, de hecho, he escuchado hace poco, radios locales también, y bueno, por lo menos lo que la gente nos comenta son opiniones bastante positivas. De radios también se está pasando, ¿no? En programas de radio también se está pasando, supongo. Sí, en algunos sí, no tampoco muchos, pero bueno, algunos sí que hemos escuchado. Pues me alegro que la banda se esté moviendo y que estés ahí trabajando duramente para dar a conocer este fantástico material. Pero sobre todo donde más la gente conoce a una formación, los metaleros y metaleras, es en los conciertos, ¿no? Veo que estáis desde el mes de septiembre hasta final de año haciendo bastantes fechas, cosa que me alegro muchísimo y espero que no solo en este año, sino en el próximo año tengan muchísimas, pero muchísimas más fechas, ¿no? Comenzaron en Santiago el 27 de septiembre, el 25 de octubre estuvieron en el Tronco Bar junto con Niner Cell, Strike Back, una banda que hemos pasado por aquí también, la solemos pasar bastante. Habéis estado también en el Paz Transilvania con Arkham, que también es una banda que hemos pasado por aquí, no mucho, pero sí que la hemos pasado. Witchfire, que contacté recientemente con el vocalista, con Emi, me parece una buena apuesta también. Y bueno, tenéis más fechas vosotros mismos, ¿no? Incluso vais a dar el salto a Lisboa, ¿no? Pues sí, de hecho, esta semana no, la que viene nos vamos a Lisboa y con, bueno, de hecho con tres bandas más de Suspiria, lo organiza el sello, tanto el festival ese de Lisboa como este sábado en Cangas, y bueno, a ver qué sale de ahí, pero es un salto importante, nunca habíamos tocado tan lejos, así que a ver qué tal va, pero bueno, la cosa promete. Y nada, tenemos lo que es hasta finales de año todo bastante completito y después estamos empezando a ver cosas para el año que viene para hacer una segunda parte de la gira e intentar llegar incluso un poco más lejos. Más lejos en esa gira, siempre para bandas de otras comunidades, de otras provincias, el tocar, por ejemplo, en la capital es algo dificultoso. ¿Qué expectativas tenéis referente a tocar en Madrid o inclusive muchísimo más lejos, como dicen ustedes, en Barcelona? Que ¿hay algo apalabrado de eso? ¿Es complicado? ¿No es complicado? A ver, de momento poco hay confirmado, bueno, y negociado poco también, pero bueno, estamos trabajando en ello y la verdad que pues todo lo que se nos ponga por delante y todo lo que podamos, a todo lo que podamos ir, pues vamos a intentarlo, intentar que salga bien y eso, a donde nos lleve la carretera. No tenemos en principio ningún límite, pero claro, siempre es algo complicado, tema de viajes, desplazamientos y tal. Así que, bueno, todo lo que podamos hacer y que esté en nuestras manos se hará y esperamos que salga bien. Pues sí, esperamos que para el próximo año Lethal Vice esté girando por toda España y, ¿por qué no?, por toda Europa, si fuera menester y si fuera posible. El año prácticamente está terminando, que queda prácticamente nada. ¿Qué sensaciones tenéis de este año que ya se marcha? ¿Cómo ha sido el año para 2014 para ustedes? Bueno, pues bastante fructífero. Al final echas la vista atrás y bueno, por fin sacamos el disco, lo cual ya iba siendo hora, que llevamos ahí tiempo y tiempo para sacarlo. Participamos en un par de festivales. Sí, aún tocamos ahí en algunos festivalillos, en verano y más tarde, bastantes conciertos ahí a las espaldas. De hecho, también sacamos un lyric video, que nunca habíamos sacado nada similar. Y bueno, en general, la verdad, bastante contentos. Pero bueno, de todas maneras, esperamos que el siguiente lo supere en todos los aspectos. Ahí están esas predicciones de posibles conciertos. ¿Algo más hay planeado de cara al 2015? Aparte de intentar buscar todos los conciertos posibles, ¿hay algo más en el seno de la banda que estéis tramando o no? Pues estamos tramando cosillas, pero bueno, ya les iremos desvelando porque de hecho el año que viene cumplimos 10 años como banda. Ahí donde estamos. Y entonces pues vamos a intentar hacer algo especial. Así que, pues,
estamos ahí tramando cositas y ya las iremos desvelando a su tiempo. Pues sí, 10 años, ¿quién lo diría desde aquel 2005 que arrancó la formación hasta el próximo año 2015? La verdad que felicidades por esos 10 años y bueno, a ver si se van cuajando las fechas, por lo menos, que es lo, al fin y al cabo, lo más importante para una banda. Hoy estáis recién salido de ensayar, de preparar los temas, de pulir cositas. ¿Cómo es la semana para Lethal Vice, aparte de los ensayos? Perdón. ¿Cómo es la semana? Pues parte aún seguimos estudiando, otra parte ya trabajan, con lo cual tenemos que intentar compaginar las restricciones de horarios de todos con los ensayos y demás eventos. Y supongo que ahora con la salida del material a tope de promoción, con contestando entrevistas a la prensa especializada en webs, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo de momento webs fueron. Sí, diversos medios que nos mandan entrevistas y tal, y bueno, ya fueron unos cuantos y ahí estamos. ¿De radio aún no los habían llamado? Pues no, curiosamente no. De radio para entrevista no, sí que tienen pinchado y tal, pero bueno, fuimos ahí atrás al Maquetón Estrella Galicia, pero fue ya en verano, aún no habíamos sacado el disco por un festival en el que tocamos. Bueno, ya de paso pincharon algún temita y tal, así en plan adelante, pero bueno, quitando eso y la entrevista que nos estáis haciendo vosotros, la verdad es que en radio no habíamos hecho ninguna. Pues me alegro en la parte que me toca de ser prácticamente los primeros en entrevistar a Lethal Vice después de este fantástico material que se puso en circulación allá en el mes de septiembre, este Thrash Converters. Y bueno, chicos, yo por aquí lo voy a ir dejando. Llevamos ya un buen trecho, hemos hablado del disco, de la portada, del sonido, de los conciertos, de lo que se viene, de ese también, de lo que se va a venir para el año que viene, esas fechas interesantes, esas cosas especiales para el 10º aniversario. Y la verdad, muchísimas gracias por tener en cuenta The Noise Hour en esta primera entrevista radial. Y muy agradecidos por vuestra atención, vuestro tiempo y nada, que felicitaciones, a seguir dando mucha caña, mucho thrash metal, mucha caspa y en cualquier cosa por aquí tienen el programa abierto para lo que sea, siempre apoyar al Metal Under y a las bandas que van emergiendo. Les dejo el micro abierto para que añadan lo que quieran, estimen oportuno, que no les haya preguntado, en definitiva, lo que estimen oportuno. Y también, importante hoy en día, para que digan las formas de contacto, redes sociales, correo electrónico, para la gente que quiera pillarse este fantástico material o merchandise, en definitiva, para estar en contacto con ustedes, así que adelante, el micro es libre para ustedes. Pues nada, muchas gracias a The Noise Hour Radio Show por la entrevista, la verdad es que ha sido un placer, y bueno, por toda la labor que realizáis en el mundo del metal, y nada, que pues esperamos que los oyentes disfruten con el disco, que pueden escucharlo en Spotify, en YouTube, y bueno, lo buscan por internet y seguro que lo encuentran. Y que nos pueden seguir a través de nuestra web, lethalvice.com, de las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Y que, bueno, eso, que si tienen la ocasión de vernos en directo en alguna de las fechas que tenemos de la gira, tanto de este año como del que viene, que iremos anunciando, pues que aseguramos que van a pasar un buen rato. Y nada, un placer, como decía, muchas gracias y hasta la próxima. Pues sí, hasta la próxima. La verdad que ha sido un honor. Por aquí en Islas Canarias tienen vuestra casa, vuestro hogar, si deciden dar el salto, si algún promotor, alguien que haga algún concierto, sobre todo algún festival, promotores, pues nada, por aquí les damos cobijo, que sitio donde quedarse hay de sobra, no hay problema por ese aspecto. Y en mi caso, lo que puedo decir que tienen por aquí un amigo, un programa de radio para lo que estimen oportuno y siempre que se pueda ayudar en lo que sea, pues acá estamos. Ahora sí, yo lo que tengo de fondo lo chapo y bueno, toca el momento de la verdad, no solo es la despedida, sino elegir un tema. Es el momento en el programa en que yo
soy un cero a la izquierda y no pinto nada. Así que solo les digo qué tema pasamos a los oyentes. A ver, ¿qué tema pasamos? Rápido. Pero ya. Psycho. El Psycho Sanger, sí, y venga. El Psycho está muy mal, ¿seguro? No Way Out. Hombre, si a ver. Vas a poner igual. El No Way Out. No Way Out, venga, pues el No Way Out. NWO, vamos. Por ejemplo. Sí, vale, vale, para así variamos un poquito. Vale. Pues desde Vigo, desde Galicia, que espero que a partir de ahora sea una banda hermana con el programa, con el de Noise Hour, gracias a través de Suspiria Records que hizo, lanzó este fantástico material de esta auténtica banda de old school thrash metal, Lethal Vice. Gracias a Suspiria Records, a todo el staff, gracias a Lethal Vice por hacer tan buen thrash metal, y gracias a todos ustedes, a todos los que están, habéis estado por ahí estos minutos, a Cheche, a Abel, a Alex, Carlos, Charlie, que no está, muchísimas gracias. Suena este NWO de Lethal Vice. Venga, hasta luego.